Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy, pero que muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo puedes hacer ventas con Hotmart. También aplica a ClickBank, pero está pensado para Hotmart. Esta es mi estrategia personal completísima. No me voy a guardar nada, así que quédate al final porque te voy a mostrar cómo puedes generar ventas y por lo tanto ingresos con mi estrategia completa para productos de Hotmart que también puedes aplicar para ClickBank. Verás desde cómo elijo la oferta hasta cómo hago la estrategia final con seguimiento de emails para conseguir ventas con esta plataforma Hotmart, que tiene muchísimo impacto, sobre todo en el mercado latino, porque casi todos los productos que están en Hotmart están en español o en portugués. Como la plataforma es brasileña, pues el idioma principal es portugués, pero tiene muchísimo impacto en el mercado de Latam para gente del mundo hispano. Así que te invito a que te quedes, a que le des clic al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que le des clic a la campanita de suscripción y sobre todo a que compartas este vídeo con tus amigos emprendedores y lo pongáis en marcha juntos, porque es la mejor manera de aprender y de implementar. Y sin más, vamos a empezar a ver cómo puedes hacer ventas con mi estrategia completa para la plataforma Hotmart o ClickBank. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Es momento de darle clic al botón de me gusta porque seguramente te va a gustar este video. Lo primero que vamos a hacer para esta estrategia es conocer la plataforma Hotmart. Esto es Hotmart. Como ves, está en español, productores, afiliados, soluciones, Sparks. En Hotmart enseñas, aprendes y emprendes online, bla, bla, bla. Está muy bien la plataforma, la verdad. Si no te has suscrito, suscríbete porque necesitas una cuenta en Hotmart para promover los productos que te ofrece esta plataforma. Es muy sencillo registrarse. No lo voy a hacer aquí porque entonces el video sería súper largo. Ya de por sí me extiendo, pues sería eterno. Así que voy a asumir que ya estás en Hotmart. Este es el marketplace de Hotmart. Aquí tenemos todo lo que hay. ¿Cómo elijo yo mis productos? Muy sencillo. Hotmart tiene sus propios parámetros para elegir productos. Y esto es primeras ventas, más calientes, más queridos o más recientes. ¿Qué es lo que yo busco? Los más calientes. Le damos clic a los más calientes, que son los que se están vendiendo ahora mismo. Y si te fijas, aquí está el programa Rayo, imagen que impacta, los seminarios online, Affiliatum. Todos estos tienen un grado de calor. El grado de calor que tú ves aquí, 150, 150, 150, ese es el algoritmo de Hotmart. En ClickBank ya sabes que existe la gravedad. En Jibisu también existe un parámetro de ventas. Y aquí el parámetro es este simbolito de calor. Yo elijo productos que estén arriba de 100, siempre. Estos, si te fijas, están a 150, 150, 150. Por lo tanto, están bastante buenos. ¿Qué es lo segundo que miro? Dependiendo de mi público, que no sean súper caros. Por ejemplo, este de 500, comisión hasta 429. ¿Qué quiere decir? Que cuesta al menos el doble. Esta, comisión hasta 800. Ojo, esto está en pesos, pesos mexicanos. Estos son dólares y estos son pesos. Esto está bien porque 800 está más o menos en 40 dólares, es decir, 80 dólares el producto. Los seminarios online, 367 hasta, es decir, un suscriptor puede gastar casi 800 dólares. Affiliatum, fíjate que dice Hot Leads. Este también es Hot Leads. Este es Hot Leads. Este es mi segundo parámetro, que tengan una muy buena calificación, una muy buena temperatura, que sea Hot Leads y que no esté tan caro. Este está muy bien. En este momento, para el ejercicio de este video, voy a elegir este producto. Le voy a dar clic a Affiliatum y fíjate lo que te pone aquí.
la temperatura, el blueprint y el grado de satisfacción. 4.65 sobre 5 no está mal. Y además, ¿qué es lo que yo busco? Que tengan promoción. Le doy clic a promoción y en promoción tú vas a ver diferentes materiales de divulgación, modelos de email sobre todo, y además en la parte de sobre yo quiero que tengan una página de ventas distinta a la de Hotmart, porque las de Hotmart son muy feas, la verdad son feísimas, no venden, así que esta. Y además en Hotmart tienes la ventaja de que puedes ir directo al checkout. Tú puedes hacer tu propia landing si ves que la del vendedor es fea, tú haces la tuya y puedes ir directamente al checkout. Eso no te lo permite hacer otro tipo de plataformas. Vale, pues ya lo tengo. Vamos a suponer que es esta. Me dice que ya soy afiliado. Le voy a dar clic en ver enlaces de promoción. Y en los enlaces de promoción te va a poner una serie de enlaces distintos que tú puedes usar. Están los hot links. Los hot links alternativos, que eso es súper bueno, los dinámicos y los materiales de divulgación. Voy a dar clic en los hot links alternativos y fíjate que tenemos muchos: la página de captura, el checkout directo, un quiz recomendado, testimonios, resultados de estudiantes, página de miembros, de presentación con webinar y de presentación de webinar con botón. ¿Qué es lo que yo busco? Yo específicamente quiero un webinar con botón. ¿Por qué no me voy al quiz? Que es muy, muy bueno. Este es, mi primera opción siempre es el quiz. Pero ¿por qué no uso el de él? Porque es muy largo. Es enorme. Y la gente se puede desesperar porque es muy largo. Yo lo hago muy cortito. Así que voy a aplicar esta página de presentación con botón. Porque a mí me desespera que no tengan botones. Y tomando en cuenta que yo soy una desesperada, pues pienso que la gente también puede desesperarse un poco si no hay un botón. ¿Vale? Entonces, esta es la página que yo voy a utilizar. Ya la tengo. Ya está mi plataforma de Hotmart y ya he elegido mi producto. ¿Qué sigue? Pues mira, te voy a presentar la estrategia al completo. Esta es la estrategia. ¿Ves? Voy a quitar esto. Voy a hacer un poco más pequeño para que puedas verlo. Esa es la estrategia que yo aplico. Completita. Están las fuentes de tráfico. Todas las fuentes de tráfico que tú quieras. Insta, Google Ads, Facebook, Pinterest, TikTok, Twitter, Messenger. Todas las fuentes de tráfico que tú quieras, las vas a aplicar al survey o filtro. ¿Ves? Aquí yo tengo mi página de surveys o filtro. Y de ahí yo los voy a mandar a un opt-in. En mi caso, la herramienta que voy a usar ya me hace este paso automático. Y le ahorro un paso a mi usuario. Lo cual es muy bueno porque la conversión es bastante más alta. ¿Vale? Es el survey, el opt-in. Y luego de que está en el opt-in, yo voy a empezar una secuencia de emails. El email 1, el 2, el 3, el 4, los que sean. Y después, y al mismo tiempo que le voy a enviar esto, lo voy a enviar al link de Hotmart o de ClickBank. Si la oferta empieza a convertir, pues sigo enviando emails. Y si no convierte, lo envío a otro link de Hotmart o de ClickBank. Pero la ventaja es que yo ya tengo su email. Yo ya puedo enviarle este tipo de correos con ofertas específicas. Y además, en el survey ya tengo el filtro. Yo ya sé qué quiere, qué busca, qué es lo que desea este visitante. Y otra de las ventajas es que yo puedo hacer tantos surveys como nichos yo crea oportuno. Por ejemplo, si quiero trabajar dietas, puedo hacer un survey de qué prefieres. Píldoras, ejercicio, dieta, todo junto, no hacer nada. Y yo ya sé qué tipo de ofertas le puedo enviar con muchísima mayor seguridad porque he filtrado a mi visitante. El opt-in, insisto, me lo hace en automático, la herramienta que te voy a presentar ahora, pero si no, pues tú tendrías que poner un opt-in. Puedes evitar este opt-in e ir directo a la oferta, pero tú pierdes este valiosísimo recurso que es el correo electrónico de la persona que ha visitado la página de surveys. Bueno, para hacer el survey hay montonazo de herramientas, pero montonazo de verdad. Hay plugins para WordPress, hay HTMLs, hay softwares online, hay muchas cosas, pero yo voy a utilizar System.io. ¿Ves? System.io tiene una función que es quizzes.
Y entonces yo ya tengo aquí mi quiz. Como ves, aquí es el funnel para Hotmart. Lo he preparado específicamente para Hotmart. Me he hecho un quiz y me he hecho una página de gracias. Esta página de gracias no está funcional en mi embudo de quiz, porque yo he puesto en este quiz el enlace directo a la oferta que he decidido trabajar en Hotmart, que es esta. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Hago el quiz? Sencillísimo. No te devanes los sesos. Simple. En este caso, como es para afiliados, la oferta es afiliatum, ¿ves? Yo le he puesto esto simplemente. ¿Quieres ganar dinero online desde tu casa? Elige tu respuesta, sí o no. Responda lo que responda, va a ir al mismo sitio. Esto es algo que tienes que tomar en cuenta. Sistemayo no puede seleccionar una página para este y otra para este. Bueno, da igual. En este caso nos da igual. ¿Quieres ganar desde tu casa? Sí. Siguiente pregunta. ¿Tienes smartphone o PC? Y yo estoy filtrando. No quiero gente que no tenga herramientas para trabajar. Sí. ¿Tienes una hora al día? Quiero gente que esté dispuesta a invertir su tiempo. Sí. Esta es la mejor forma de ganar dinero con tu PC o smartphone. Si te fijas, es perfectamente coherente con lo que le he preguntado antes. Pon tu nombre y tu correo y te mandamos el vídeo secreto. Es un vídeo secreto para que puedan aprender. Fíjate que yo aquí he elegido este botón de webinar. Le voy a dar a copiar. ¿Ves? Y vamos a ir a verlo para que veas cuál es. Aquí está, afiliado en presentación, está el vídeo de una hora porque es un webinar. Esto es lo que aprenderás durante la presentación. Paso 1, 2, paso 3, lo que obtengas, estás listo para unirte a mi equipo y el botón. Hay el otro seminario sin el botón, pero yo quiero el botón. Aunque me parece estupendo que tenga el botón de avance, a veces la gente ya conoce a esta persona, entonces se va directamente al botón. Bueno, ya está. Lo voy a cerrar. Para que veamos el quiz, por ejemplo, voy a poner email test. Ay, lo tengo en mayúsculas, dame un segundo. Test bórrame.com. Esto, como lo estoy haciendo en ejemplo y es para mí, para que yo sepa que lo borre. First name test. Envíame el vídeo secreto. Clic. Y me va a enviar directamente a esta página de presentación. Yo ya tengo en Sistemayo, ya tengo, si le doy a los contactos, acaba de entrar ese correo. No le voy a dar porque están todos mis contactos, entonces no tiene sentido, pero está ahí. Y de esta manera, yo ya tengo su correo y ya se fue al enlace de Hotmart. Y yo, dentro de Sistemayo, porque la herramienta está completa, le voy a empezar a enviar una serie de emails. El primer email que le voy a enviar tiene que ver con este enlace que le acabo de poner. Y sería, ¿has visto el video que te hemos enviado? ¿En qué momento lo envío? Como es un video muy largo, se lo envío a las 4 horas de que él visitó este enlace. Entonces a las 4 horas le voy a poner, ¿has visto el video? Bla, 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 bla. Y le voy a volver a poner dentro del email el enlace a esta página. Y al día siguiente le voy a enviar otro email. Y al día siguiente otro. Y al día siguiente otro. Y así tantos como emails me haya proporcionado el vendedor. O los que yo crea oportuno para que convierta la oferta. Normalmente, a mí en mi experiencia, que soy muy buena, no es por presumir, soy muy buena en email marketing. Me convierte a partir del quinto correo. Entre el quinto y el séptimo, noveno. También funciona muy bien, pero el correo 1, 2 y 3 no convierten. Así que si tú estás empezando con esto, envías un correo y no tienes ventas, no te desanimes, porque es lo normal. Si al segundo, a lo mejor empiezas a tener alguna venta, y en el tercero, a lo mejor ya tienes ventas. Pero a partir del cuarto, quinto y hasta el noveno, es cuando vienen las ventas. No te desesperes. Y si ves que al quinto correo no hay ventas para este suscriptor, envíale otra oferta, ponle otro enlace, ya sea que este enlace lo cambies, porque puedes cambiarlo, o directamente que le envíes otro enlace para tu oferta. Y si ya convirtió, ojo, porque esta es la estrategia de verdad, donde está el dinero. Si ya convirtió aquí, lo mueves de esta secuencia y lo empiezas a enviar otro.
que sea parecido a este. Si tú le enviaste aquí, por ejemplo, el de Affiliatum, pues ahora puedes enviarle uno de tráfico, porque una vez que tienes una oferta de afiliados, pues lo mejor es enviar tráfico. O le envías uno de hostings, o le envías uno de suites de marketing como esa. Tú ya tienes la clave para seguir generando más dinero con el mismo email que tú tuviste al principio. ¿A dónde tienes que enviar el tráfico? Aquí. Aquí tienes que enviar el tráfico. Ni aquí, ni aquí, ni a los enlaces directos, ni al correo. Nada. Aquí. Todos tus esfuerzos se van a centrar en esta página, que es esta que hemos visto aquí. Esta está incompleta. Falta ponerle aquí la precautoria. La precautoria es: esta página no está asociada con Facebook, ni bla, 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 ni con Google. Eso lo tienes que poner, sobre todo si vas a usar tráfico de pago. ¿Ves? Como aquí, por ejemplo, que está Google Ads, está Facebook Ads, todos estos sí son de pago. Tienes que poner esas precautorias. Yo no la he puesto porque está para el ejemplo, pero la voy a poner. Y de esta manera, tú puedes empezar a generar ventas. Yo te aseguraría que serían seguras, ventas seguras, en un lapso de 15 días. Si sigues esta estrategia como te la he mostrado. Y sobre todo, si sigues los consejos de coger el email, enviarlo y limpiar tu lista de correos. Si una persona aquí te compró y vuelve a recibir un enlace a esto, te va a empezar a ignorar. Y no queremos que nos ignore. Queremos que siga recibiendo nuestros correos para poder enviarle otras ofertas que sean lucrativas para nosotros con esto que ya hemos pagado una única vez y que nos va a seguir dando dinero durante bastante tiempo. Bueno, marketers, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Te recuerdo una vez más que puedes suscribirte a mi canal sin ningún problema, que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a Systemio, a Hotmart y a Funnelletics, que es la herramienta donde hago donde dibujo los embudos que has visto. Ahí los dibujo, la pongo aquí abajo. Y si estás en Systemio conmigo, escríbeme y te doy gratis el embudo de quiz que he preparado para Hotmart. Así ya no tienes que hacerlo y tú simplemente modificas lo que tengas que modificar. Bueno, marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado la estrategia de cómo hacer ventas en Hotmart, porque es mi estrategia completa. Te aseguro que así lo hago. No hay gato encerrado, no hay nada más. Eso es todo, no hago nada más y me está funcionando muy, pero muy bien. Un abrazo, marketer. Lo dejamos hasta aquí. Suscríbete, dale click a la campanita y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!